vaya sitio, ¿no? Qué chulo está esto. ¿Has visto? Me encanta, me encanta. Tendremos un sitio chulo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo genial, estás? Genial, con muchas ganas de... No tienes calor, no tienes calor. No, ¿estás bien? ¿Qué va? Soy rapero, los raperos no aguantamos. Es verdad, es verdad. Oye, te voy a presentar, antes de empezar, hola, a Carlos Rodríguez Casado. Un placer, un placer. Otro crack como tú. Sí. Y el que te va a hacer un retrato mientras que tú y yo charlamos tranquilamente. Qué bueno, qué bueno. Aquí, aquí hay buena materia, primo, ¿o no? Sí, bueno, más guapos. Bueno, y... las vistas, que es lo que te decía antes, ¿qué te parece? Maravilloso. El Hotel Reina Victoria. La verdad es que el sitio te lo has currado. Sí, sí. Yo creo que para sí. Para conquistarme, si has empezado bien. Sí. Has empezado muy bien. Te iba a decir que me hagas un rap, pero no. Hoy vamos a pasar de rap y de nada. Hoy vamos a estar tranquilos. Vamos a estar, pues eso, una entrevista relajada, tranquila. Una charlita. Una charlita. ¿Qué te parece? Maravilloso. Pasa tú por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora estoy con el disco que está ahí, Bioluminiscencia. Joder. Y muy contento. Pero sacaste... ¿Este es el cuarto o este es el primero de todos? Como disco es el primero. Es el primero. Yo he sacado ya 5 maquetas. Llevo sacando maquetas desde los 5 años. Ahora he sacado como... Desde los 15 años, perdón. Ahora he sacado como más de 100 canciones. Lo que pasa es que eso la gente no lo sabe. Porque la gente me conoce por la improvisación y bueno... tampoco no es culpa de nadie. Pero son esto, o sea, es rap. O sea, el disco que sacas rap, es rap. Son canciones escritas por mí, rapeadas por mí. Hay colaboraciones. Está muy bien todo el tema de improvisar y lo voy a seguir haciendo y me encanta. Pero bueno, escribir me aporta otro tipo de cosas. También has sacado, bueno, sacaste hace ya unos meses el libro, Asalto al Vacío. Sí. ¿Qué tal, por cierto? Genial, genial. Eso, sí. ¿Pero eso cómo fue? Que de repente dijiste, joder, quiero plasmar todo, ¿no? Porque claro, tú cuentas ahí todo. Tú, cuento cómo la improvisación me cambió la vida. Cuento lo que significa para mí el hecho de que el día a día sea un freestyle y cómo he llegado yo a la felicidad. Y eran tantas las cosas que quería decir que dije, mira, esto en una canción se me queda corto. Esto en un freestyle me va a faltar profundidad. ¿En qué formato puedo expresar todo esto? Pues en un libro. En un libro. Y ahí lo saqué, contentísimo con la acogida que ha tenido, tanto aquí como en Latinoamérica. Y... Claro, porque también salió hace unos meses en Latinoamérica. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa acogida? Pues brutal. Increíble. Brutal, sí, porque además mucha gente lo pedía, enviaba mensajes y costó bastante. Y tienes muchos apoyos, además, allí en Latinoamérica. Es increíble. Tienes muchísima gente, allí, ¿no? Allí el rap y el freestyle en concreto se sigue muchísimo. Y... ¿Más que aquí, crees? Hombre, ¿más que en España? Son más, o sea, hay más gente, entonces se nota que hay más apoyo. Pero vamos, igualmente en España también está viviendo, yo creo, ahora una época dorada, el freestyle. Bueno, yo te decía antes que yo, si no es por ti, casi, yo el mundo de la improvisación, aparte que ni idea, es que no decía joder. Fue escucharte a ti el día del récord, sí, que ahora hablaremos del famoso récord, y decir, joder, otro mundo, me gustó. Qué bueno. O sea, eso me gustó. Para mí es un auténtico honor, porque muchas veces me he encontrado con gente que, bueno, le hablabas de batallas de gallos, raperos, tal, y era como, nah, esos son dos niñatos que suben un escenario, se cagan en la madre del otro y ya está. Y el hecho de poder un poco acercar esta cultura, ver que realmente es arte y que tiene un interés cultural, para mí es, vamos, misión cumplida. Claro que sí. Y mucha gente, ya no solo de nuestra edad, más o menos, que tú y yo somos más o menos de la edad, sino que gente más mayor, sí, que estuvo además el día del récord, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchándote y quedándose sus horas por verte y por... Era increíble, era increíble. Alucinante. Se ve al final del récord como bajo y me abrazo a una señora mayor y no la conocía de nada. Hay gente que se creía que era mi madre o algo por el abrazo tan efusivo que nos dimos, pero qué va. Sí. Es que llevaba las últimas horas, a lo mejor como 6 o 7 horas, allí plantada, viéndome, animándome, enviándome energía y yo de verdad es que sentía que vamos, que me había dado un montón de fuerza y ya te digo, gente de todas las edades, tanto pues una señora mayor, de repente la familia que vienen con la niña de 3 años, sí, que se lo está gozando, pues chavales de 20, no sé, de todo muy bien. Sabes que yo estuve arriba además ese día. Sí. Fue cuando te conocí, sí, sí, estoy sí, arriba, sí. No sé si cuánto, una hora o así. Sí, 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 sí. Felicitarte además por ese récord que hiciste, que yo... Gracias. De verdad, no sé cómo puedes hacer semejante barbaridad. Estás rapeando 24 horas. 34 minutos 15 segundos. Sí, bueno. Sí. Motivación, felicidad. ¿Piensas hacer otro? Por ejemplo, superar tu mismo récord. Con la calma. Eso fue un reto que estuvo muy bien. Sí. Que me ayudó a acercar el freestyle a gente que no lo conocía.
me ayudó a reivindicar ciertas cuestiones sociales que creo que eran necesarias y un poco a visibilizar el mundo del rap y yo creo que a darle la imagen que se merece, sí, realmente. Entonces, esos objetivos están cumplidos, que más que la cifra, más que el récord, decir, mira, he hecho un récord o he estado 24 horas, esos eran los objetivos y estoy contento. Y están cumplidos. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado para este año? ¿Para el que viene? ¿Hay algo ya que...? Sobre todo, moverme con el disco. Gira, bioluminiscencia. Bioluminiscencia, eso es. ¿Por qué? Bueno, la bioluminiscencia es la capacidad que tienen los seres vivos de que emiten luz, la cualidad. Y este disco es un poco toda la luz que he recogido de ciertos seres vivos que se han ido cruzando por mi vida y lo he plasmado en este disco. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento y son cosas que necesitaba decir. Pues de verdad que me alegro mucho y seguro que te va a ir fenomenal, estoy seguro, porque a ti casi, bueno, iba a decir casi todo, todo te va bien. No te creas, récord, ¿eh? Novia. ¿Ves? ¿Ves? No, eso ya nada, ¿no? Eso, mira, un proyecto que no salió. Sí, 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 no, hay cosas que no, muchos proyectos que fallan. Ese, por ejemplo, fue uno. Ahora estoy, bueno, estoy, sí, soltero y feliz. Y abierto a todo, ¿no? Y abierto a todo. Suena mal, pero bueno. A todo, 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 todo. Y nada, es genial, no sé. O sea que muchas veces hay fallos, pero bueno, todo, o sea, cosas que no salen del todo bien, pero yo no, yo confío en la vida. Uh-huh. Y cada vez que me sucede algo malo, pienso que tenía que suceder y que realmente eso es la antesala de algo bueno. No. Son las piezas del puzzle que al final acaban encajando para llegar a cosas grandes. Qué bien, Arcano. Bueno, Arcano, tú te llamas Guille. Guillermo, ¿no? Guille, sí. Yo te voy a llamar Guille. Claro. Vamos a hacer así, ¿qué te claro parece? Hombre, porque Arcano, por supuesto. Está bien, pero como es una entrevista un poquito más personal, sí, un poco más personal, si te parece, puedo llamarte... Siempre que conozco a alguien me presento como Guille y yo prefiero que la gente me llame Guille. Tú prefieres Guille, ¿no? Sí, porque sí, lo sí de Arcano es para... Está bien, es un nombre artístico, pero vamos, cuando estamos personas hablando y sí conociéndonos, Guille. Bueno, pues Guille, te he pedido una linda de pera, que te gusta, ¿no? Yo una de limón, que está ¿sí? buenísima, y además con este calor que está haciendo estos días... Sí. Pues como que apetece, ¿no? Claro. Bueno, pues yo, antes de que empecemos, quería agradecerte el que estés aquí hoy conmigo, porque prácticamente no nos conocemos, de aquel día del famoso récord. Sí. Y luego, bueno, pues ya está, o sea... Que además ese día me pillaste nada más acabar el récord, que viniste a meterme el micro, ahí como, venga. Y... Estando en COPE, además, me acuerdo, es verdad, que me sí dijeron, ¿vas a grabar Arcano ahí, que va a hacer un récord, tal? Y yo, sí, ¿quién es Arcano? ¿Quién está? No sé qué. Claro. Tú vete, que es un chaval que hace rap, que improvisa, que lleva, va a hacer, superar el récord, ¿no?, de 24 horas. Sí, 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 que estaba yo... Claro, que ahora que cuando me lo has recordado, ya es cuando empiezo a decir, ostras, pero es que en ese momento claro yo estaba en shock, nada más acabar el récord. Tú estabas estaba así, que no podía hablar, que era como, he estado sí, sí pensando en rimas todo el rato, ahora no... De hecho... Pero es que además... Los días siguientes al récord me costaba dormir mucho porque cada vez que cerraba los ojos volvía al récord y empezaba a rimar en mi mente. Ta, ta, tienes que rimar y me despertaba agobiado. En plan, no puedes parar. Y lo pasé bastante mal. Pues yo te recuerdo con la voz así. Bien, el récord ha sido estupendo, sí, no sé qué. Y diciendo, joder, pero ¿en qué hora yo le habré hecho esta entrevista? Sí, sí, porque sí, se sí estará cagando en mí. Yo ni sentía, ni vamos. Ni padecías, ni nada, ¿no? Estaba, no me enteraba de nada. Bueno, entonces yo lo que suelo hacer es empezar siempre por el principio, o sea, porque claro, la gente, habrá mucha gente que nos estará viendo ahora mismo que dirá, sí, Arcano hace rap, tal, otro que no sabrán nada y otros que dirán, bueno, sí, sí, ya sabemos lo que hace rap, improvisa, ha batido el récord, ha ganado la batalla internacional de y los gallos. Y es un pesado, y es un pesado. No, eso no es nada. Bueno, sí, últimamente... Últimamente sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un sí, poquito, sí, ¿no? Un poquito estás pesado. Estás metido en tantos sitios sí, sí, que ya es Arcano. Sí, es como ya un poco pesado, pero bueno. Sí. Entonces, vamos a conocer, yo quiero conocer a Guillermo. Luego ya hablaremos de Arcano, de todo, pero vamos a empezar, si quieres, por el principio. ¿Tú naces? Yo nazco en Alicante, en el año 1994, una familia obrera de Alicante. Y bueno, bien, la verdad es que tuve una infancia feliz y siempre fui el chico tímido. A lo mejor no levantaba la mano en clase porque me daba vergüenza preguntar, cosas así, siempre muy, muy introvertido. Tú creciste todo en Alicante, sí, fuiste al colegio, sí, instituto luego, hiciste sí
¿Cómo recuerdas esos años? Genial, genial. La verdad es que Alicante es una ciudad estupenda. Joder. Yo, de hecho, he tenido dudas de si venir a vivir a Madrid, porque estoy viniendo prácticamente todas las semanas, pero es que dejar mi tierra me cuesta mucho. ¿No vendrías? ¿No te lo has planteado tampoco? Sí, me lo he planteado, pero al final es como, bueno, puedo coger el AVE, venir cada semana y realmente allí soy feliz. Tengo la gente a la que quiero, tengo el buen clima en mi tierra, en mi hogar y vamos, es lo que te digo. Yo siempre he vivido feliz y Alicante para mí es... Es todo, ¿no? Es todo, ya. Sí. Joder, además, las playas que hay, yo que veraneo, ya te lo he dicho antes, allí en Alicante. ¿Sabes que nunca he llegado a subir al castillo de Santa Bárbara? ¿Cómo que no? Increíble, pero nunca. Bueno, pues mira que todos los años decíamos, el día que esté nublado, que llueva, qué tal, subimos. Claro, sí, es que con todo el calor es complicado. Pues nada. Pero cuando te vengas te llevo yo. ¿Sí? Sí. ¿Quedamos todos en eso? 100%. Perfecto. Ya verás, te va a gustar. Oye, ¿y qué te decir? ¿Tus padres cómo se conocieron? ¿Tus padres? Son de allí, ¿no? De Alicante. Sí, los dos de allí. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo tú? Bueno, pues por amigos en común, se conocieron, empezaron a hablar y ahí ya surgió... ¿Por el rap? Sí. ¿No? ¿A rapear los dos? ¿Alguno no, no rapea ninguno? No. Eso lo dejaron para generaciones posteriores. Para sí. Ahí más roqueaban, más que otra cosa. Yo empecé a rapear por mi hermana mayor, que ella sí que empezó a rapear, a pintar graffiti, fue la que me metió en esta cultura, que me empezó a enseñar temas de violadores del verso, del chollín. Joder, sí. Y bueno, pues gracias a ella fue que empecé a escribir mis primeras letras. También, por ejemplo, cuando era pequeño, mi padre me hacía un juego de hacer rimas de camino al colegio. Anda. Y a lo mejor eso también ha influido. Puede ser, ¿no? Que... Sí, y que me decía, venga, yo tengo una palabra, tú me la rimas. Y luego tú me dices otra y yo la rimo. Y así vamos siempre al cole. Yo creo que es una mezcla de todo. Lo de mi hermana, lo de mi padre. Mi madre es parte esencial en mi vida. La actitud que yo tengo ante las cosas, el optimismo, el siempre estar en busca de la felicidad, de perseguir mis pasiones, todo eso me lo ha transmitido mi madre. Eso todo tu madre, o sea, sí. Que es el pilar, es sí, sí, todo sí, entonces, para ti, ¿no? Creo que coges todo eso en una coctelera y sale... ¿Y en el cole cómo eras? ¿Buen estudiante, mal estudiante? Bien, era a nivel de comportamiento buen estudiante. O sea, en plan, me portaba bien, no tenía problemas y tal, pero no me esforzaba mucho. No. O sea, siempre he sido de media sacar 6, más o menos. O sea, en plan de que no era pues, el típico empollón y el típico que se preparaba los exámenes a conciencia. Entonces, pues siempre he ido un poco ahí a remolque. Con mis amigos, siempre buen rollo, tampoco liándola y ya te digo, aprobando con lo justo. ¿Y tus amigos, que ahora que te ven que eres es famoso ya, es un bueno. chico conocido, qué te dicen? Claro, los que te conocen de toda la vida, que dicen, joder, pero si tú hace nada eras un claro. chaval y ahora periódicos, revistas, sí, televisión, nada, ¿qué te dicen? Lo llevan con absoluta normalidad. Es como, pues siempre, sí. pues eso, las coñas de siempre, quedamos los colegas de siempre, vamos a los sitios de siempre. Esos son amigos de toda, de o sea, de toda la vida. Del cole, ¿no? Sí, sí. De hecho, los conciertos, el chico que va conmigo haciéndome los coros, es con el que empecé a rapear y que lo conozco desde que teníamos 5 años. Y empezamos a grabar con un micro de los chinos y cuando teníamos 10, 11 años en casa. Y es, sí, siempre estoy con los amigos de siempre. ¿Cómo fue la primera vez que tú cogiste en tu casa el micrófono y empezaste a hacer una improvisación? O sea, ¿cómo fue ese momento? Sí, yo empecé escribiendo, porque en ese momento todavía no conocía el formato batalla de gallos, freestyle y tal. Pues un poco por imitar a mis ídolos, ¿sabes? Lo escuchaba y decía, es que esto me gusta. Y a lo mejor, pues, era pequeño, pues el hecho de, venga, voy a probar, hacer como que haces la gracia y te escribes una letra, se la enseñaba a mi hermana y luego decía, pues, ¿por qué no pruebo y grabo? Y sí. luego pues se lo enseñabas a tus amigos, unos se animaban a rapear, otros no, tal, no sé, un poco un juego, que cada vez te lo vas tomando más en serio hasta llegar a este sillón. A este sillón, fíjate. Sí. Bueno, no, además, este tampoco es tal. Los otros, hay otros mejores. Bueno, no está mal. Este es cómodo, ¿no? Claro, mira, yo creo que sí. Oye, ¿tus ídolos qué ídolos tenías tú cuando empezaste? ¿Me has dicho Violadores del Verso? Sí, Violadores del Verso, KCO... Yo empecé también con ellos, también. Sí. Tuve una pequeña época en la que me gustó mucho el rap. ¿Eras ahí rapper? Era... Nada, fue muy corta, ¿eh? Sí, por sí, el sí. instituto, lo típico de, joder, pues tal. Y me acuerdo yo de Violadores del Verso y de la canción esta que antes te he cantado, la de Por las ramas nos andéis. Ah, bueno. Que se me has dicho que era el Zenit. Bueno, a mí. Chollín, digo que sí, que tuve mi época rapera también, ¿eh? Todo el mundo tiene ese lado oscuro. ¿Verdad? Sí, hombre, sí. no oscuro tampoco, yo no lo considero oscuro. O sea, a ver, una broma. Pero que luego, claro, luego pues, o cambias o te dedicas a ello, como en este caso tú. Claro. Pero que no es fácil, también te lo digo, no es fácil. Yo no entiendo
prácticamente de esto, pero te veo a ti y digo, ¿cómo puede estar un tío, de verdad? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo improvisas? ¿Cómo? Tienes que tener una cabeza privilegiada. Nah, qué va, tampoco. La gente exagera mucho. Y lo ve de primera que es como, ah, son genios. Pero qué va. O sea, pues nos dedicamos a ello, le hemos echado muchísimas horas, hemos rimado muchísimas palabras y al final, como todo lo que haces muchísimo tiempo, pues te sale. Tú en tu casa estás, claro, ensayando, escribiendo. Sí, claro, exacto. Y, pero sí, no sí, como una tabla de entrenamiento, ¿sabes? Decir, voy a hacerlo porque tengo que mejorar, lo hago porque me gusta, porque me lo paso bien. Como el que hace sudokus, sí, pues hace rimas. Tú ahora estás colaborando, ¿no? En You No Te Pierdas Nada también. Uh-huh. ¿Y eso cómo fue? ¿Eso cómo...? Pues eso fue porque me entrevistaron en 2015, cuando gané una semifinal regional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Y luego con el tiempo, ya cuando gané la final internacional, me llamaron, oye, ¿qué te parece colaborar? Probamos, hacer una sección. Sí. Pero, ostras, no sé yo, ¿sabes? Una sección en la radio, ¿cómo puede ser? Y genial, o sea, fue un acierto. Yo creo que tanto ellos como yo lo pensamos, porque cada vez estamos más a gusto y cada vez pues ellos tienen más carta blanca para hacerme lo que quieran, se le va más la olla, yo lo disfruto más y como que... Pero lo que me gusta es que yo llego sin saber qué va a pasar cuando voy al programa. Entonces, de repente, pues me dice, mira, que te vamos a coger, te vamos a poner hielos en la boca y tú vas a tener que improvisar con eso mientras te lanzamos palabras, te ponemos una imagen, tal, y vamos, yo eso me lo disfruto. Es el paraíso de un freestyler. Cada vez tenemos más cabida en los medios de comunicación. Se ha entendido que un rapero no es un tío que va a salir ahí a decirte, tal, me acabo mi muerto, no sé qué, sino que eso. Somos chavales con inquietudes culturales, que les gusta rimar, que pueden incluso dar show, no sé, y que vamos, que somos aptos para esto. Igual que mi amigo Skone, que está en Andaya también. Es verdad. Y genial. ¿Qué tal con Skone, por cierto? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Es con el que más te llevas, con el más... ¿Lo he dicho posta, lo de es con el...? Bueno, da igual. Mira, da igual, buena. Es de los con los que más me llevo. Sí, porque coincidimos un montón, nos llevamos genial, yo le quiero mucho, él a mí, hemos pasado cosas, tanto buenas como malas. ¿Pero os conocíais ya de antes o fue por el Batalla de Gallos? Nos conocimos por el freestyle, por el rap, pero vamos, desde 2008, si no me equivoco. O sea, que ya hace... Sí, casi 10 años que nos conocemos. Bueno, háblame, ahora que quiero tocar también el tema de la Batalla de Gallos, ¿cómo fue la primera? Tú ahí estás en tu casa, ¿no? De repente. Sí, estaba... ¿Y cómo te enteras primero de la Batalla pues de Gallos? Pues estaba ¿cómo? Por internet, por lo que era MySpace en su momento, y me cruzo con un cartel de que había organizado una batalla en Benidorm. Ahí al lado de Alicante. Y yo había improvisado con mis amigos y yo creía que se me daba bien. Y digo, pues yo quiero apuntarme a esto, a ver cómo es. Llamé súper nervioso al número de teléfono que había ahí. Claro, yo por entonces seguía siendo súper introvertido. Y pregunté si un niño de 14 años se podía apuntar a la batalla y me dijo la persona, lo dijo, sí, sí, tú te puedes apuntar sin problema. Sí. Se lo conté a mis padres, que no sabía muy bien lo que era, y me dijeron, bueno, si podemos ir nosotros. Le dije, no, en la vida podéis venir, o sea, voy a ir a un escenario a insultarme con gente, a decirnos cosas feas, no podéis estar delante. Bueno, pues ve con tus primos. Y mis primos, que no tenían ni idea tampoco de rap, me llevaron para allá. Y muchos nervios. Eso ¿Cómo fue ese momento? Fue terapia de choque, o sea, de no atreverme a levantar la mano para preguntar cuando estaba en el cole, a decir, hay 500 personas en una sala y me voy a subir a un escenario a improvisar rimas contra otro. Es que eso te voy a decir, ¿cómo haces eso? Porque confiaba mucho en mis capacidades. Yo todavía no lo entiendo, ¿sabes? Porque viendo cómo era, es que no sé cómo me atreví. De hecho, mis primos era como, es que no se va a subir. ¿Sabes? Como, y cuando me subí ahí y cogí el micro, sonó la base. De hecho, tengo el vídeo por ahí y como que empiezo así con la cabeza abajo, sí, la levanto, empiezo a rimar, empiezo a gritar la gente y fue todo, como, ¿eh? Ya está. Ahí fue como que crucé una puerta que me cambió la vida. ¿Lo de Arcano? ¿Cómo vino lo del nombre de Arcano? ¿Cómo fue? Por mi madre. Cuando nos pusimos internet en casa había que elegir un nombre de usuario para el correo electrónico y ella se puso Arcana, porque lo había escuchado por ahí en algo de pues astrología y tal, no lo sigue mucho ella, pero bueno, lo había escuchado y le había hecho gracia lo de los arcanos, se puso Arcana, y yo para hacer la gracia, pues me puse Arcanito, el hijo de Arcana, Arcanito, mi correo era Arcanito, 1994, sí, @hotmail y tal, y nada, y luego para rapear digo, necesito un nombre de rapero, y Arcano me gustó y viene por eso. No, pero está bien, Arcano, sí.
suena como bien. Como que impone. Como que impone, además, exacto. Sí, y dices, joder, sí. Arcano. Sí, mucha gente que ha escuchado mi nombre y no me ha visto, cuando me ve se decepciona. ¿Sí? Sí, es como, tío, yo me esperaba un negro de 2 metros con cadena, ¿sabes? Y apareces tú y no... Sí, sí, sí. Cierto eso también, porque los raperos no suelen ir todos con la gorra o con los, creo, ¿no? Mm. Collares, tal. Cada vez se está derribando más ese estereotipo, pero sí que es cierto, que es como el rollo de, pues, una vestimenta, ¿sabes? Antes era más ropa ancha, tal, ahora a lo mejor es la gorrita o los tatuajes o esas cosas. Que tú no tienes ninguno, no, por cierto, ¿no? No, no tengo ninguno. No me veo, ¿sabes? No ha habido nada que diga, Dios, quiero tatuarme esto. Y sí que es verdad que yo transmito una imagen bastante de normalidad. Pero porque lo que soy, es que soy un chaval normal que se dedica a hacer rimas. Pero ni con la gorra ni nada, yo nunca te he visto, además, ya que he visto vídeos. Me quedan fatal, ¿eh? Sí, te quedan mal. Me quedan muy mal, muy, muy, muy mal. No sé, es lo que quiero transmitir, naturalidad. Claro. Bueno, volvemos a ese día entonces. 2008, te presentas ahí, van tus primos, sales a rapear. Tú eras un chico introvertido, o sea que no... Sí. Miras al público y cómo te quedas. ¿Cómo es la cosa de decir, qué estoy haciendo aquí? Estaba temblando, estaba como... Pero bueno, si estoy, hay que hacerlo. Y ya te digo, con la cabeza abajo, empieza a sonar la música, subo la cabeza y tú rimas. Y el empezar a rimar y escuchar los gritos del público fue, para mí, eso. Un subidón, ¿no? Fue cruzar una puerta. Yeah. Y decir, aquí es donde tengo que estar. ¿Y es cierto que tu padre te tuvo que hacer una autorización, puede ser? Porque tú eras menor de edad. Sí. Eso fue para la primera Red Bull. Fue en 2009. Por ser menor de... No sé si ser menor de 16 o de 18, yo tenía 15 en ese momento, me tuvo que hacer una... Iba yo con mi autorización. ¿Y cómo ibas tú así a la Red Bull? Claro. O sea, un sitio que van todos ahí, rollo, venga, vamos a matarnos, no sé qué, y ahí con la autorización... Sí, completamente. ¿Y cómo fue el recibimiento? O sea, tú llegas, porque eras el más joven, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Y tú viendo ahí a gente, pues eso, más mayor, más tal, incluso algunos tus ídolos, ¿no? Sí. Yo por esa época ya llevaba un año haciendo batallas, entonces como que ya los conocía y ya me eran más cercanos, pero la situación impone, o sea, porque Red Bull Batalla de los Gallos es la competición más grande que hay de freestyle. Y bueno, era la regional de Alicante, pero para mí ya era una locura, iba a rapear delante de 1000 personas, no sé. Era muy fuerte. Y sí, llegué con mi autorización y ahí como, venga. Autorizo a mi hijo. A rapear. A destrozar gallos. Qué bueno. Sí, y ahí quedé tercero. Y muy bien. Que eso me hizo clasificarme para la final nacional. ¿Quién ganó ese año? En Alicante, o sea, era la regional de Alicante, que la ganó Mister, pero se clasificaba los 3 primeros para la final de España. Yo me clasifiqué por quedarme tercero y luego la final de España gané yo. Ahí con 15 añitos, joder, que fue una sorpresa para todos y para mí el primero. Ese fue el primer logro que conseguiste, ¿no? Con 15 años. Sí. Porque yo no era el mejor tampoco de los que estaban allí, pero es lo que tiene la improvisación. Es, de repente uno no está tan bien, tú estás muy bien ese día. Depende del día, ¿no? Claro, juega mucho el azar, juega un factor muy importante. Entonces, claro, un freestyler que lo haga bien siempre, al 100%, en todo momento, es sospechoso. Es raro, ¿no? Es imposible. Como algo preparado tiene que haber. Entonces, pues sí, siempre están esos altibajos y es lo que le da magia. Claro, pero allí os dan tema, me imagino, algún tema, porque claro, si no, tú dices, tú improvisas de lo que quieras, pero puede ir ensayado, puede ir preparado. ¿Allí os dan tema o os dan algo, os dicen, vais a improvisar? En esa época no. O sea, en esa época era, tú no sabías contra quién te iba a tocar, Y entonces en el momento te decían, te toca contra este, salías en el escenario y ya está, te decían algo, le tenías que responder y eso. Tú ganas en el 2009, nueve. La nacional. Sí, la final de España. En el 2010, 11, 12... Hay un parón, de Red Bull, dejó de hacer batallas en España. Consideraron que ya habían tocado techo con el formato y que seguir podía quemarlo y pararon. El público se volvió loco, es que era una cosa que estaba creciendo, pero para Red Bull en ese momento pensaron, la gente que estaba ahí, que no iba a crecer más. La gente lo reclamó durante años y en 2013 es cuando volvió. Volvió y estuve de juez yo ese año. Y al año siguiente ya fue cuando me presenté, que pues bueno, gané la semifinal regional a la que me presenté y luego ya en la final de España perdí en cuartos de final, pues porque tuve ahí un bajón. ¿Contra quién? Contra Dani. Una de las peores batallas que he hecho en mi vida. Muy mal, muy bloqueado. ¿Pero y eso? Porque ese día, claro, no estabas claro, inspirado. Es que hay veces estás... Ese día también yo no estaba feliz, tenía como ciertos problemas en la cabeza, no sé, como que no me fluían las ideas.
Y cuando no va la cabeza, ya. Ahí tú eres tu peor enemigo. Y siempre. Ahí qué pasa, claro, tú haces rimas y ves que la gente no te aplaude o que no... No tal, te aplaude porque son malas, porque es que no está haciendo nada... O sea, se puede ver esa batalla, no recomiendo que nadie la vea, pero se puede no ver. Se recomienda, ¿no? No, por la salud de los espectadores. Sí. Pero sí, es una batalla pésima por mi parte. Y ahí perdí, y mal, pero bueno... Fue destacado porque fui la primera persona que había ganado el Campeonato de España y se había vuelto a presentar. Por lo general es como que se retiraban y se ponían de jueces, tal, tal. Pero yo dije, si es que si disfruto improvisando, ¿por qué no voy a hacerlo? Pero la gente era como, no, puedes perder el honor, tal, es una tontería. Una tontería. Y perdí. Perdí contra Dani y me presenté al año siguiente. Que ese fue el año en el que quedé campeón mundial. En el 14. En el 15. En el 15, perdón. En el 15 ahí ya ganaste la internacional, eso es. Claro, gané la regional, luego la nacional y luego me fui a Chile y gané la internacional. Recibí mucho calor por parte del público ahí en Chile hasta que me tocó contra el chileno. Que ahí no fueron tan amables conmigo. Ese vídeo sí que lo he visto, ¿ves? Ese sí. Que rapeo yo y están en silencio, incluso silbando. Es normal, ¿sabes? Van con su local. Y a él le apoyaban un montón. Pero bueno, fue duro. Pero le ganaste. Sí, le intenté darle la vuelta a la situación. Ya sabía lo que me exponía y intenté que eso no me afectara a nivel psicológico, que es lo peor que te puede pasar cuando improvisas. Oye, y el beso ese que diste, porque ese beso fue muy... Es que hay que sacar ese tema, porque yo quiero que me lo cuentes. Que además hubo muchas críticas, ¿no?, respecto a eso, porque se supone que no se puede tocar, sí, ¿no?, al contrincante y que no... Claro. Se supone que no puedo salió a ti darle un beso a... No lo sé. De toque, ¿no? Sí, de toque. Esa batalla es muy bonita por la contraposición de roles que se produce. Él es como el típico rapero súper rudo, la gorra, la ropa ancha, no sé qué, te desafía, te mira a los ojos. Yo salgo como un niño que va a jugar, en plan, feliz, haciendo el tonto, bailando, tal. Y pues yo estoy rapeando y noto que él está como desafiante, mirándome, no sé qué. Y me salió en el momento, pues, parte de la improvisación. Yo estaría acojonado, sinceramente. Era adrenalina todo. Y yo era como, ¿quieres que nos acerquemos? Pues vale. Besito, ¿no? Y le di un beso en la boca, que fue bastante polémico. Que para mí tampoco eso es ni violencia ni una agresión en ese contexto, ¿sabes? Es decir, estamos dando un show y te he dado un besito y que, no, que tampoco... Que le podía sacar además incluso cosas, sí, ¿no? Sí. Para decirte... He dicho que era mientras rapeaba yo, no. Era mientras... Él. Rapeaba él. Él, sí. Porque sí, os quedáis en un momento que es así, tú le haces... Sí, pum, exacto, le das el beso. Exacto. Mientras... Perdón, sí, sí. Es mientras rapea él. Y nada, era como que... Pues eso, hubo muchas críticas. Te criticaron mucho luego eso, cuando mucho, acabaste. Claro. Sí. Muchísimo. Y sí, y la gente... Pero luego nada, él, luego, o sea, con él bien, con de toque bien, o sea, él no, sí, te... Sí, a ver, tampoco somos los mejores amigos, pero vamos, yeah, cordialidad. Bueno, el récord, vamos a hablar del récord, el famoso récord, 24 horas, 34 minutos, 27 segundos. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre a ti decir, voy a superar el récord? ¿Quién lo tenía, además? El récord... ¿De quién era el récord? El récord lo superó un rapero estadounidense que se llama Murs 2 semanas antes de que yo hiciera el mío. O sea, el récord, no, recuerdo que a lo mejor estaba en, no sé si 18 horas o algo así, y yo ya, o sea, ya teníamos todo preparado para hacer mi récord en una fecha determinada, era un 28 de octubre, pues a lo mejor el 14 de octubre de repente vemos que un estadounidense se lanza a batir ese récord. Lo que pasa es que, claro, era de cara a Guinness, da igual que lo hagas improvisando o cantando canciones o tal. Lo que hizo Murs y lo que han hecho todos que tenían el récord previamente es cantar canciones suyas o de otros artistas. Y era, pues, ellos te cantaban una canción de Tupac, una canción de Miguel, no sé qué, cantando canciones. 24 horas. Y lo que hizo este chico fue 24 horas. Y era como, wow. Entonces tenía que superar eso, pero yo improvisando. Y además podían parar 5 minutos cada hora y dije, no, yo quiero hacerlo todo del tirón, todo improvisado y quiero que lo vea todo el mundo. Parabas 3 segundos, puede ser, ¿no? Para 3 segundos, agua, exacto. Lo máximo segundos, que podía, ¿no?, parar era 3 segundos, eso, beber agua y poco más. ¿Y cómo fue el día anterior? ¿Cómo lo recuerdas? El decir, joder, que ya es mañana, voy a estar un día entero. Muy mal, muy nervioso. Era como... Se me ha ido de las manos no completamente. Puede ser, ¿no? O sea, yo tuve la idea, se la propuse a Red Bull, me dijeron que sí.
Y luego era como, venga, hacemos una prueba de 10 horas. Ya estaba yo nervioso, la prueba de 10 horas, la hice, salió bien. Luego hacemos otra por la noche para ver qué tal... Esto ya en Madrid, no en Alicante, ¿no? Sí, esto aquí ya. Sí, para ver qué tal reaccionas cuando te da el sueño y tal. La hice, salió bien. Y pues hemos seguido y ahora me toca hacer 24 horas. Pues nada, pues ya está. Y te va a ver todo el mundo y a ver qué pasa. Y recuerdo cuando fui allí a la caja, como 45 minutos antes de que empezara el récord, que yo llegué, vi la caja, vi todo lo que había montado, toda la gente que había trabajando en eso, y me puse a llorar. Me puse a llorar, pero no a llorar a mares, una mezcla de emoción y miedo. Primero de emoción, de mira todo lo que se ha montado para que tú ahora salgas y te pongas a rimar. Luego miedo de mira todo lo que se ha montado y como pero salgas... Pero de echarte atrás, de decir, no te... lo hago, no tuviste no, la... No, eso no. Yo tenía... De hecho, yo en el fondo tenía claro que lo iba a hacer. Y de hecho, recuerdo que antes de entrar como que puse un tuit de... Algo como, hoy es un buen día para cambiar el mundo o algo así. Iba como sí. con la actitud de lo voy a hacer 100%. Y tú sabías que lo ibas a... Sí, además a... sí. Pero sí que es verdad que en ese momento te impone la situación y te emociona. Sí, de hecho, yo creo que tengo peor cara antes de empezar el récord que al acabar. Que al acabar estaba mal, pero si ves el vídeo de antes de empezar la entrevista que me hacen, estoy blanco. Estoy como, sí, vamos a empezar. Todo bien. ¿Qué ganas que tengo, ¿eh? Tal. Y muy, muy nervioso. Qué sí, bueno. Sí. Oye, luego creo que después de acabar el récord, tengo entendido que te fuiste a las 2 horas, cogiste un avión y te fuiste a dar un show en Alicante. Sí. Es un show que teníamos cerrado de hace tiempo. Y cuando nos dieron la licencia para hacer el récord, como era pública y tal, coincidía el mismo día. O sea, coincidía que tenía que acabar el récord e irme en avión directamente a dar el show. Y me dijeron, si no tenías, me dijeron, cancelamos el show, ¿no? Y yo dije, no, lo que va a pasar es que voy a hacer el récord y de la adrenalina y de lo contento que voy a estar, voy a ir y voy a dar el show y voy a morir ahí en el escenario. Y es lo que pasó un poco, yo no tenía voz. Y lo que hice fue, cogí el avión, como que reposé, estuve callado todo el rato, me llevé a Scone de sorpresa, que no estaba en el cartel, para que me apoyara y que hiciera cosas. Y yo salí al escenario, claro, la gente del festival creía que no iba a aparecer ni nada, era como... Y solo con aparecer la gente ya motivadísima, y era como el DJ, baja la música todo lo que puedas, y me ponía yo ahí, la gente, no sé qué... Nuevo playback, ya no se puede, no, claro. Si era tiene que haciendo ser. Freestyle, y la gente volcadísima, o sea, bueno. Mi último hilo de voz, primero te lo di a ti en la entrevista, y luego en el concierto ese final, que fue épico y lo pasamos súper bien. Joder, o sea, que tú, o sea, lo mejor para ti hasta ahora, de todo lo que has vivido, todas las experiencias y los logros que has obtenido, con lo mejor que te quedas es el récord de todo. Sí, sí. Es con lo que dices, sí, porque, esto ha sido para mí... Porque sí, porque ha sido súper constructivo, me ha traído cosas muy buenas, he transmitido muchas cosas que quería transmitir y he vivido un montón de experiencias y con toda la gente de la que quiero. Y se pasaron todos mis amigos, no sé. Fueron tus padres también, ¿no? Sí, todos sí. allí. Sí. En global fue algo mágico. Qué buen Arcano. Arcano, bueno, Guillermo, ya estoy con lo de Arcano. Claro, estás en rollo récord. Estoy con lo del... Sí. Oye, ¿te ha faltado algo en esta conversación? ¿Algo que dijeras, he hecho en falta que me preguntara esto o...? Nada en concreto. Nada. O sea, he estado súper a gusto. Está a gusto eso, te voy a preguntar. Me ha gustado el tono personal, la charla, y de verdad que un honor el haber estado aquí contigo. Bueno, que sepas que te he mentido, porque yo te había dicho que no ibas a hacer un rap ni nada, iba a ser una conversación más personal, pero lo que sí que me gustaría es que hicieras una improvisación a lo que es el programa, lo que te salga, ajá. Que quede además... Lo si que te quieres, salga. Hago una improvisación sin instrumental. Entre tú y yo lo que hay hoy es algo demasiado personal. Por eso mis rimas las cojo, las bajo, las subo, no las consumo. Entre tú y yo ahora hay una relación de amistad y un par de zumos. Es lo que tenemos, yo estoy contento. Fíjate que me pongo a rimar y se activa hasta el viento. Que está con nosotros mientras yo estoy trayendo estructuras. Entre tú y yo está esto, pero pronto va a haber una bonita pintura. Joder, macho, increíble. Increíble. Nada, hombre. Un gusto, ¿eh? Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Un placer. Pero antes, lo que te he dicho, el regalo. Sí. Yo creo que esto nunca te lo han hecho, ¿no? El que no. Después de una... No. Nada, ¿no? No. A ver no, qué no. te parece. Chan, chan, Carlos, chan. ¿Qué tal? Tocayo. Bueno, ahí estamos. ¡Joder! ¡Ojo! ¡Madre mía, rato! Ahí voy. Increíble. Qué bueno, muchísimas qué bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Que además nada. Has cogido la... Sí, 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 sí. La mirada, o sea, todo la... Qué está bueno, increíble. Muchas gracias. Joder. Gracias a ti.
Qué grande. Qué artista, ¿eh? Qué artista. Qué grande. Muchas gracias. Un honor, ¿eh? Pues lo mismo escucharte. Qué bueno. Bueno, qué Guille, bueno. Un verdadero placer. Igualmente. Nos veremos. Hemos quedado que tú me llevas al castillo. Y tú a hacer dominadas. Y yo a hacer dominadas, ¿no? Eso es, sin falta. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Chao. Qué bueno. Nos arriesgábamos a hacer cosas distintas, ¿no? Y ahora no. Ahora, hoy en día, realmente el nivel está fuerte, ¿no? Y con, decíamos antes, también con las plataformas, con las coproducciones. Pero sí, Víctor Ross, claro, es, la serie se llama Víctor Ross, tú eres sí, Víctor Ross. Tú eres Víctor Ross, claro. Tu cara sale en los libros, además, y la verdad es que eso fue una aventura muy bonita. Y además, pues, ese look también gustaba mucho. está bien, a mí lo de Víctor Ross me gustó. En mi caso vas a los castings, vas a... O sea, tal, Carlos Francino, tal, no sé qué. Ah, hostia, tú eres familia, sí, es mi padre. Ya está, punto. Sí, luego hay mucha gente. A tu padre, claro, es que a ti las cosas te van bien porque tu padre seguro que te ha echado un cable y tal. Digo, sí, claro que sí. Tú sigue pensando eso, tú no te preocupes. Si quieres saber la verdad, yo te la cuento.